ustedes se está realizando aquí un concurso de pesca, la pieza mayor. Exactamente, bueno, el club, el evento este lo organiza el Club Gol Pesca Córdoba, lo fiscaliza la Federación Cordobesa de Caza y Pesca. Y bueno, gracias a Dios se ha presentado bastante gente, ha superado las expectativas que tenemos. Se está pescando, hay ya una pieza que va primero hasta el momento con un pesaje de 6,2 kilos. Así que han salido varias capturas y bueno, por lo menos estamos pasando un buen rato. ¿Cuántos participantes hay aproximadamente? 170 participantes aproximadamente. ¿Personas de dónde vienen? Y tenemos de Córdoba capital, tenemos gente del interior, lo que es, si no me equivoco, tenemos gente de Belleville que ha venido, San Francisco, y otros lugares, Río Segundo, Santa Rosa, Río Primero, hay bastante concurrencia de varios sectores. ¿Hace mucho que realizan este evento aquí en Carlos Paz? Nosotros particularmente, este es el primer evento que organizamos de esta forma. Somos un club que tenemos aproximadamente un año, no llegamos al año todavía como club. Así que por eso te digo, las expectativas nuestras como club nuevo y demás son grandiosas por la gente, digamos, que se acercó y nos está apoyando en este momento. ¿Hay muchos aficionados a la pesca? Sí, hemos venido a otros concursos que también hay bastante cantidad de gente. ¿Con devolución? Con devolución, lo que realizamos con la federación lo hacemos mayormente con devolución. Visto, están excelentes, están grandes, han salido bastantes piezas bastante grandes, lindas, y de bastante actividad, bastante fuerza. Creo que también sirve para la gente disfruta, ¿no? Sí, los sí, turistas sí. Que pasan por la compañera. Sí, bueno, hay gente que se para, saca fotos, pregunta, comenta, así que bueno, nos ayuda, todo eso nos ayuda a nosotros. ¿Deberías repetirlo? Sí, si Dios quiere, bueno, el año que viene seguramente vamos a estar de nuevo acá. Toda la gente del club y bueno, toda la gente consigue. ¿Cuál es un buen lugar para hacer este tipo de concursos? Muy lindo lugar, lo que sí por ahí, lo que tenemos cuando realizamos estos eventos es tratar de observar, digamos, nuestros costados, porque la verdad es que son plomos bastante pesados cuando los tiramos y bueno, por ahí si llegamos a tener algún incidente, puede causar algo grave. Entonces tenemos cuidado al momento de tirar, de lanzar la caña, de que no haya nadie al lado nuestro para evitar cualquier tipo de incidente. Momento familiar, ¿no? Para toda la familia, para amigos, para el que se quiera aproximar a la pesca, es un deporte para todos.